chicos, bienvenidos a mi canal. En este momento me encuentro desde la 9 de octubre, donde se está llevando a cabo el desfile del orgullo 2019. Vamos a vivir el amor que siente toda esta comunidad LGBTI, que hoy está celebrando un año más del orgullo, y estamos celebrando también el Ecuador haya proclamado el matrimonio igualitario. Vamos a preguntarles a ellos qué opinan sobre el matrimonio igualitario, así que no te puedes perder aquí en mi canal. Soy Gerson Gamboa, recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Acompáñame. ¿Cómo están, chicos? Me encuentro en este momento con Dayan Rodríguez. Ella es la directora de Silueta X. ¿Cómo estás, Dayan? Cuéntame, ¿cómo ves tú el que se visibilice a la comunidad LGBTI, que haya mucho más apoyo en este 2019? Esto es una muestra clara de un apoyo grandísimo de la población en general. Creo que hemos duplicado la cantidad de gente. El año pasado tuvimos entre 8.000 y 10.000. Yo creo que tenemos 20.000 personas aquí. Ahorita pasó un dron justamente tratando de materializar todo esto, porque nunca hemos justamente contado cuánta gente, y creo que eso se hace por datos estadísticos y todo eso. Pero en todo caso, yo me siento muy contenta por el tema del matrimonio, el tema de que estamos avanzando en derechos, de que existe gente mucho más consciente con respecto a nuestros derechos, porque no le quitamos nada a nadie. Esto es nuestro derecho y bueno, y fin. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que están realizando marchas en contra del matrimonio igualitario, que de una u otra forma demuestran la homofobia que existe en nuestro país? La primera es que pueden hacer las marchas que quieran. Estamos en un país democrático y es muy saludable que lo hagan, perfecto. La segunda es que por más marcha que hagan, disculpe, no van a poder cambiar nada, la sentencia es irrevocable. Y mientras hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir casando, así convoquen a una consulta popular, nos vamos a casar igual. Entonces, insisto, o sea, a partir de eso no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo siempre y cuando no inciten al odio. ¿Cuál es su mensaje para toda la comunidad en general, aquellos que viven el amor y no tienen miedo a amarse? Hay que seguir justamente en la lucha, seguir adelante, seguir amándonos, y siempre va a ganar el amor. Ganó el amor ahora último con la sentencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Aqua? Aqua, sí. Cuéntame, ¿cómo ves tú este tipo de manifestaciones para demostrar el amor que existe en el Ecuador? Mira, yo creo que hoy día el Ecuador entero se ha unido, no solamente la población LGBTI, sino las familias. Por ejemplo, yo vengo en compañía de mis hermanos, de mis tías, de mi mamá, de mis sobrinos, y estamos demostrando a la sociedad que debemos construir un Ecuador inclusivo, un Ecuador democrático, un Ecuador diverso. Y lo más importante de esto es que estamos conmemorando 50 años de reivindicación de derechos a raíz de la gesta en Stonewall, pues por el tema del orgullo internacional LGBTI. Cuéntame, ¿cuán importante es el que se haya aprobado el matrimonio igualitario en nuestro país? Mira, yo creo que cuando hablamos de derechos constitucionales, es de suma importancia haber avanzado en el tema de la aprobación del matrimonio civil igualitario. Hay que tener en claro, lo que nosotros logramos es una lucha de más de 20 años para obtener el matrimonio civil igualitario. No es lo mismo que el matrimonio eclesiástico, que eso es lo que pretenden tergiversar ciertos grupos que están en contra de los avances por los derechos humanos. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está en contra y que marcha en contra de la comunidad LGBTI? Yo le diría a todo el mundo que, así como Dios dijo, ama al prójimo, nosotros debemos cumplir ese mandamiento de amarnos, de querernos y de respetarnos. Porque cuando tú amas a alguien, debes respetarlo. Y eso es lo que pedimos nosotros. No pedimos que nos acepten, pedimos que respeten nuestros derechos. Muchas gracias, muy amable. Chicos, me encuentro con Edison Guerrero, un experto en la belleza y la moda. Cuéntame, Edison, ¿cómo estás? Estamos viviendo en este momento el amor, la comunidad LGBTI. Bueno, nada, primero súper feliz, agradecido con todo un país que se ha volcado a las calles
a apoyar esta iniciativa. Yo realmente es como mi tercer año que vengo, anteriormente como espectador, pero este año me decidí a marchar, porque estoy marchando a favor del amor, a favor de que las personas tengan tolerancia, respeto y sobre todo pues abramos caminos para el crecimiento de un país. No es que aprobaron una ley para que la gente se case, no, es aprobar derechos de igualdad y yo creo que eso hay que celebrarlo indiferentemente del gusto, género o sexo que sea, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esa gente que marcha en contra de la comunidad que demuestra su homofobia a través de palabras y de insultos? Bueno, yo siempre he dicho que para mí la homofobia es un signo de homosexualidad guardada. Respeto muchísimo la ideología de cada quien, pero para tú poder exigir de respeto tienes que darlo. Entonces, no compartes, no opines y simplemente mantente en un margen. Yo pienso que nosotros somos personas tan educadas como cualquier ser humano. Es un género, no es una forma de ser, no somos otro tipo de ser humano. Pensamos una forma diferente y eso no nos hace ni más ni menos que nadie. Así que yo les invito simplemente a que tengan respeto, porque vuelvo y repito, si tú quieres obtener respeto, debes darlo primero. Es un tema de ejemplo. Muchas gracias, muy amable. Cuídate. Busca. Gracias. Chao. Chicos, me encuentro en este momento con Sonia Luna, quien también forma parte de este desfile de la comunidad LGBTI 2019. ¿Cómo estás, Sonia? Cuéntame, ¿cómo ves el que se viva el amor en nuestro país? Estoy muy contenta, esta es mi primera marcha en realidad. Siempre he querido venir, pero bueno, ahora tengo a mi enamorado que me acolita y que me ayuda a ser parte de todas estas iniciativas tan importantes. Justamente ese yo creo que es bastante importante y relevante que seamos parte y que demostremos que somos muchos quienes apoyamos esta causa, esta razón y defender siempre el amor, la tolerancia y el respeto. Cuéntame, ¿el futuro Miss Ecuador será que gane esa corona, Sonia? Bueno, estoy trabajando muy duro porque así sea. En realidad, el 19 de julio, viernes, en el Teatro Centro de Arte, pueden verlo por Gama también. Se van a ver los frutos de toda la preparación, de todo por lo que he estado trabajando. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me dejan comentarios de aliento, que han sido tan buenos conmigo. Lo agradezco de todo corazón. Cuéntame, ¿qué mensaje le darías a toda esa gente que todavía no acepta a la comunidad y que realiza marchas en contra de incluso el matrimonio igualitario? Bueno, algo que me enseñaron en mi hogar, agradezco que mis padres hayan sido dos personas, por supuesto, imperfectas, pero que siempre tuvieron de prioridad enseñarme a mí a respetar, a amar y a tolerar y entender que la felicidad del ser humano siempre va a ser el fin. Todos tenemos que aprender a entender que aunque seamos diferentes, eso es parte de la riqueza del ser humano y tenemos que protegernos, cuidarnos, amarnos y entender a los otros en vez de hacernos daño. Muchas gracias, querida. Hola, soy Mario Fernando Pérez, me encuentro por acá en el desfile del Orgullo LGBTI 2019, en donde hemos convocado esta marcha este año con el motivo de poder luchar por la igualdad, el derecho al matrimonio igualitario. Como ustedes saben, es muy importante la influencia que tienen los medios de comunicación sobre toda la sociedad, ya que en muchos casos a veces los utilizan tanto para difundir cosas buenas como para difundir cosas que no son tan buenas. En este caso yo quiero hablar sobre por qué es importante que la gente entienda que el matrimonio igualitario no es algo que busca dañar a nadie ni busca dañar a la familia de nadie. Simplemente es el derecho de cualquier persona a poder escoger con quién casarse. En el ámbito personal, yo no estoy luchando por el matrimonio igualitario porque yo quiera casarme ahora en este momento. Tal vez algún día decida hacerlo, pero eso es algo que depende de cada persona, de cada ser humano, el tener derecho a elegir, a escoger si quiere o no quiere casarse. Esto no afecta a la gente de la comunidad heterosexual porque ellos no están obligados a casarse con una persona gay o con una persona LGBTI. Simplemente cada ser humano tiene derecho a escoger con quién quiere compartir su vida, a estar protegido legalmente para poder hacer una familia con quien uno decida hacerlo. Y bueno, pues aquí estamos, continuamos con la marcha. Un beso grandote para las personas que nos ven, ¿sí?
Bueno, pienso que ahorita se tiene que desarrollar de otra forma y tiene que manejar otro lenguaje, capaz ya no tanto en la sátira o en crear un personaje muy superfluo sobre la comunidad. Indagar un poco más en saber cómo son las diferentes relaciones dentro de la comunidad LGBTI para poder estar bien representadas en la tele. Me parece que era algo que tenía que suceder hace mucho, mucho tiempo. No sé por qué sucedió recién, porque el amor es completamente libre. Y lo único que queremos son derechos iguales, nada más. Y para la igualdad yo creo que no es un delito. Así que toda esa gente que marcha en contra de que el amor gane en cualquiera de sus formas, pues... Lo único que les podemos decir es que el amor gana sí o sí.